Buenas noches, Alison. Bienvenida. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Ya listos. Para la penúltima sesión. Ya listos. Genial. Vamos a ir esperando los compañeros. ¿Qué tal? Por ahí no ha llovido. Es 400. Bienvenidos los que se van incorporando.
Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno, Carlos. O Jessica, ¿cómo le gusta que le diga? Cualquiera de los dos. Ah, ok, está bien. Buenas noches, don Gustavo. Bienvenido. Vamos, unos 2 minutitos más mientras terminan de llegar sus compañeros para que podamos iniciar. Vamos a ver. Ay, creo que. Buena, buena. Creo que ya estamos. La mayoría, 1 minuto más. Y ahí estamos, ¿ok? Bien. Como que la cámara está un poquito. Me veo bien blanquita. Serán. Sí, vean. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas noches, bienvenidos. Hoy iniciamos nuestra sesión 19. Penúltima, ¿verdad? Saludo, bienvenida. Tenemos la presentación del contenido, el objetivo. Vamos a tomar la asistencia como todos los días y desarrollamos la sesión y nuestro respectivo cierre. ¿Cuál es el contenido para ahora? Gráficos dinámicos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que al finalizar la sesión nosotros seamos capaces de implementar la creación de las gráficas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. ¿Qué son los gráficos dinámicos? Este es un gráfico basado en los datos de una tabla dinámica y se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podemos ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. ¿Cuáles son entonces los pasos para crear la tabla dinámica, el gráfico dinámico? Primero, clic en cualquier celda de la tabla dinámica.
Luego damos clic en el comando gráfico dinámico del grupo de herramientas, como vemos ahí en la imagen de la pantalla, y en el cuadro de diálogo seleccionamos la tabla dinámica recomendada y luego clic en aceptar. Bueno, seleccionamos el gráfico que queremos. Vamos a ver. Vamos a desarrollar. Espero que hayamos descargado el archivo. ¿Sí? ¿Cuál es el archivo? Práctica sesión 19. Vamos a ver. Vamos a abrir ahorita. Buenas noches, Jessica. Bienvenida. Bien. Este es el gráfico. Este es el gráfico. Esta es la tabla que vamos a ocupar, el archivo. Muy bien, vamos a ver. William Arévalo. Presente. Gracias. Rosa Morelia. Presente. Listo. Katherine Lacey. Katherine, todavía no. Ingrid Jamilet. Presente. Muy bien. Gloria Roxana. Presente. Listo. José Manuel. Alison Annelies. Presente. Muy bien. Gustavo Adolfo. Presente. Listo. Marvin Alejandro. Presente. Muy bien. Marvin Roberto. Presente. Ok. María José. Presente. Bien. Jessica Carol. Presente. Listo. Patricia Yanira. Presente. Muy bien. Madeline Alexandra. Madeline, perdón. Presente. Muy bien. Jessica Esmeralda. Presente. Muy bien. Katherine Abigail. Todavía no. Mercedes Beatriz. Muy bien, Mercedes. No se la escuchó, pero vi que activó el micrófono. Oscar Edgardo. Todavía no, ¿verdad? Entonces, una vez más, Katherine Lacey. Muy bien, Mercedes. Ahorita le pongo su asistencia. Ya está. José Manuel. Presente, licenciado. Muy bien, gracias. Katherine Abigail. Katherine Lacey. Noun. Y Alison Annelies. Don Oscar. Buenas noches, aquí estoy. Buenas noches, a tiempo entró. Ya le pusimos su asistencia. Ok. Bien, empecemos entonces. Compartir toda la pantalla. Entonces, para crear una gráfica dinámica, de acuerdo a lo que hemos leído ahorita, dice que debemos crearlo a partir de una tabla dinámica. Entonces, con los archivos que tenemos ahorita, con los datos, perdón, vamos a crear una tabla dinámica. Entonces, le voy a decir yo, ok, mire, necesito saber las ventas totales por país. Ventas totales por país. Entonces, nos ubicamos en la tabla. Insertar, tabla dinámica. Ahorita lo vamos a llevar a una hoja nueva. Dejamos, verificamos que los datos sean de la A1 a la E22 y nueva hoja de cálculo. Damos a aceptar. Entonces llevamos país a las filas y las ventas a valores. ¿Ok? Recuerde cambiarle la configuración del valor numérico
Estoy bien en las historias. Tabla dinámica es esta, mire. Ah, no, no la hice. Así le debe quedar su tabla dinámica. Compare y si ya la tiene así, podemos continuar. Sí, ya. Muy bien. Sí, ya. Listo. Perfecto. Entonces, sigamos. El gráfico está siempre, voy a esconder esto acá. Analizar tabla dinámica. Luego, me voy a mover yo un poquito para acá. Y acá dice gráfico dinámico, al lado derecho. Lo encontramos. Sí. Bien, cuando damos clic ahí, nos carga los diferentes tipos de gráficos que tenemos disponibles. Usted puede ir viendo cada uno de ellos y deducir cuál es el que se apega a los datos que está reflejando. Sí, por ejemplo, yo marqué este caja y no me aparece aquí una vista previa, quiere decir que no es compatible. Entonces, solo los que me muestren una vista previa acá, sí se va a poder. Entonces, vámonos al circular y vamos a marcar este circular 3D. Ok, cuando ya lo tengamos, damos a aceptar y listo. El gráfico usted lo puede mover hacia donde lo necesite. Quiero ver ahí. Y le podemos cambiar el tamaño. Ok, algo así. Entonces, ¿por qué dinámico? Ah, yo tengo acá, mire, las categorías, donde tengo todos los países, y yo le puedo decir, mire, solo quiero ver Colombia y México. Le voy a aceptar y solo trabaja con ambos datos. Y observemos que la tabla dinámica como tal es modificada. Sí. Sí. Muy bien. Vemos que realmente la practicidad viene de la mano con estos gráficos. Solamente debe tener su tabla ya creada y saber qué es lo que quiere mostrar. Acá, el título del gráfico se puede modificar. Recuerde que la idea es que le pongamos el título que va con relación a lo que estamos graficando. Entonces, ahí donde dice total, le podemos poner, podemos dejar total, pero le podemos poner total de ventas por país. Ok. Total de ventas por país. Bien. Si observamos, en el gráfico tenemos acá un signo más y tenemos un pincel. El pincel se utiliza para ponerle un estilo al gráfico. ¿Vean? Acá usted puede ver las opciones. Si no lo quiere ver desde acá, recuerde que tenemos a las herramientas de gráfico dinámico. Está la opción diseño y ahí tenemos
Lo que ya estuvimos viendo. Ok. Podemos agarrar el estilo 7. Estilo 7. Y ahora quiero ponerle el porcentaje. ¿Eso a dónde lo vamos a modificar? Bien, primero ya lo tenemos el gráfico así. Sí. Muy bien. Entonces venimos al signo más, etiquetas de datos, acá en la pestañita, y le damos clic donde dice más opciones. Ok, cuando le demos clic ahí, va a cargar formato de etiqueta, opciones de etiqueta, y acá le marcamos el porcentaje y le quitamos el valor. Ok, adicional. Perdón, perdón, no me Dígame. fijé dónde hizo eso. Acá donde dice el signo más. ¿Ya lo encontró? Sí. Bien. Luego acá en la flechita a la par de etiquetas de datos. ¿Ya le apareció ese otro menú? No, es que eso, ese menú es el que no me aparece. ¿Cuál? Donde dice centro, extremo, interno y todo eso. Hagamos algo. Compártame su pantalla, por favor. Le voy a ayudar. Tal Ya lo vez en encontré, las. ya lo encontré. Ah, ok. Si me dije yo, tal vez en la suya se ve Ya, diferente. Ok. hoy sí ya. Va. Entonces se va a más opciones y debe cargarle esto. Acá le marca porcentaje y le quita valor. Ya está. Después de eso, acá abajo le podemos decir extremo externo. No le dice posición de etiqueta. Extremo externo. Y ya se va a visualizar así. Recordemos, así como en los gráficos estadísticos, usted puede venir a inicio y cambiarle el tipo de letra. Vamos a poner una Candara Light. Le vamos a cambiar el tamaño en 16. El total de ventas acá puede ir un poquito más grande. Ok, lo tenemos así. Bien. Ok, muy bien. Entonces, ese es nuestro primer gráfico. Ya vimos que con la tablita hecha es más práctico. Hagamos otro gráfico. Por ejemplo, le puedo decir yo, realicemos un gráfico de barras donde se muestre el promedio de ventas por ciudad. ¿Ok? Promedio de ventas por ciudad. Entonces, como primer paso, nos ubicamos en la tabla, insertar, tabla dinámica. Lo vamos a llevar a una hoja existente, o sea, la misma hoja 1 que tenemos acá. Yo lo voy a poner, por ejemplo, en la A35.
y le doy a aceptar. Entonces llevamos ciudad a las filas, ventas a valores, configuración del campo de valor, porque hoy vamos a sacar promedio y nuestra respectiva configuración, ¿verdad? De formato de contabilidad. Ok. Ya armamos nuestra tabla. Tenemos lista la tabla. Recuerde, ciudad a filas y ventas a valores. Sí, ya. Muy bien. Entonces vamos a insertar un gráfico dinámico, pero dijimos de barras. Así que agarramos unas barritas y acá tenemos la opción barras agrupadas o 3D. ¿Ok? Vamos a poner la primera. Vamos a empezar con uno básico. Este es el que nos aparece y le damos clic en aceptar. Tenemos acá nuestro nuevo gráfico. Sí, vamos a acomodarlo. Que se vea un poquito más grande. Ok, entonces tenemos ahí ya nuestro gráfico. Y nuevamente tenemos acá en el pincelito los diferentes diseños disponibles. O lo podemos hacer desde acá, diseño de herramientas de gráficos dinámicos y seleccionar alguno de ellos. Vamos a ver. Vamos a ocupar el último, el estilo 13. Lo encontramos, estilo 13. Bien, si observamos acá tenemos un solo color destinado a todas las barritas. Igual si yo le digo acá cambiar colores, va a ser así, una sola tonalidad. Y ahí usted puede seleccionar cualquiera de ellos. Ok, yo lo voy a poner este. Luego usted tiene, ve que cuando cambia los colores desde ese lado, las opciones que tiene se muestran en esas tonalidades. Ok. Bien, vamos a ver cuál habíamos escogido el último, ¿verdad? Entonces, podemos decir, mire, yo quiero que acá me aparezca el valor en cada barrita. Entonces, mire, vamos acá. Tenemos nuestro gráfico seleccionado. Vamos al signo más. Vamos a darle clic donde dice etiqueta de datos, nuevamente en la flechita. Y después más opciones. Clic. Y entonces vea. Aparece la etiqueta en la parte externa. Pero usted se lo puede poner en el extremo interno. Observe. Aparece dentro de la barrita. E incluso le puede cambiar el color y ponerle negrita y hacerlo un poquito más grande, ¿vea?
Tenemos así el gráfico. Bien, recuerde que le dimos en más etiquetas de datos, más opciones, y cuando ya nos carga acá, sí, espérame, voy a ocultar en etiquetas que se me hizo. No, tiene que ser acá. Opciones del eje. No. Ah, por ahí lo perdí. Quiero ver a dónde era. Opciones de etiqueta, cabal. Le marcamos valor y acá en la posición extremo interno para que se vea así como está en pantalla. ¿Lo tiene listo? Sí. Muy bien. De pronto me puede usted, mire, maestra, pero yo necesito que ese gráfico esté como un poco más grande y él solito. ¿Cómo podemos hacer eso? Ah, mire, con el gráfico marcado y acá en diseño de las herramientas de gráfico dinámico, vamos al primer botón de la derecha donde dice mover gráfico. Búsquelo. ¿Lo tiene? Sí. Bien, entonces vamos a darle clic y le vamos a decir a una hoja nueva. Vamos a poner gráfico dinámico abreviado GD barras. Cuando ya le haya escrito el nombre, usted le va a dar clic en aceptar. Entonces veamos que el gráfico se fue solito, solito a una hoja nueva. Lo tenemos así. Se pudo Sí. mover. Muy bien. Sí. Bien, entonces, acá me dice usted, mire, pero ¿y la tabla queda en la otra hoja? Sí, la tabla queda en la otra hoja. Y si yo modifico esa hoja, esa tabla, ¿se modifica mi gráfico? Sí, se modifica el gráfico, observe. Si yo, por ejemplo, a esta, que la tengo por ciudad, vengo y le agrego un filtro para país, ¿sí? Filtro. Y observe su gráfica ahorita, los valores que tiene y todo. Y yo vengo acá y en el filtro le digo que solo quiero ver Colombia, marco Colombia, entonces mire mi gráfico, cambia. Puedo regresar a la tabla dinámica. Le digo, no, ahora no quiero ver Colombia, quiero ver España. Viene y mi gráfica es modificada. No, quiero ver México. Y ahí va. La gráfica se va modificando
de acuerdo a los datos que nosotros vayamos trabajando en nuestra tabla. Márquele todos para que se vuelva a ver toda la información. ¿Sí? ¿Pudimos practicar esa parte del filtro? Sí. Muy bien. Cambiémosle el nombre al gráfico, ¿verdad? El título al gráfico. ¿Qué estamos mostrando acá? El ¿Qué pasó? promedio de ventas por ciudad. ¿Ok? Entonces me puede decir usted, mi maestra, ¿y hay otra forma de crear el gráfico dinámico? Sí. Sí, se puede crear de otra forma. Vámonos a la hoja datos. Y, por ejemplo, yo puedo crear mi gráfico desde cero sin tener una tabla dinámica, pero a la hora de crearlo me pide o se va armando la tabla dinámica a la vez. Entonces, vámonos a la hoja datos. Y acá le vamos a decir que queremos un gráfico que nos muestre el total de ventas por estado. ¿Ok? Un gráfico que muestre el total de ventas por estado. Entonces venimos, insertar. Sí, perdón. Aquí donde dice gráficos, está la opción gráfico dinámico. Luego, cualquiera de los dos que usted marque, ya sea gráfico dinámico o gráfico dinámico y tabla dinámica, funcionan exactamente igual. Entonces, vamos a marcar el primero. Lo vamos a crear en una hoja nueva y damos a aceptar. Observemos que nos da ambos espacios, tanto el espacio para la tabla dinámica como el espacio para el gráfico dinámico. Y según vayamos moviendo los datos, se va a armar. Entonces, si yo llevo estado hacia las categorías y llevo ventas hacia los valores, miren, ahí ya se me creó mi gráfico. Siempre el formatito para que se vea más bonito. Aceptar. ¿Ok? Pero, bueno, primero nos apareció el gráfico. Sí. Bien, y en este caso automáticamente Excel nos regaló un gráfico de columnas. En el caso que ese sea el gráfico que queremos, está bien, pero si de pronto le digo, no, mire, pero era un gráfico de líneas el que yo necesitaba. ¿De qué va a tener que hacer? Venir a herramientas de gráfico dinámico, diseño. Cambiar tipo de gráfico. Venimos acá, marcamos el gráfico de línea, podemos ver los que tenemos disponibles. Mire, hasta tenemos líneas 3D. Seleccionemos uno de esos para que usted vea cómo funciona. ¿Ok? Llegamos a este punto. Sí. Ok, entonces damos a aceptar y mire, ahí tenemos nuestro gráfico, donde nuevamente usted tiene estas opciones para ver su gráfico diferente. Y acá, si quiere cambiarle la tonalidad, pero lo vamos a dejar ahorita así. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso?
Cuando usted decide crear un gráfico desde cero, o sea, sin una tabla dinámica, Excel automáticamente le da un gráfico de columnas. ¿Ok? Si lo creamos desde una tabla ya hecha, desde una tabla dinámica, entonces se facilita el trabajo y ya escoge directamente el gráfico que quiera utilizar. Entonces, el título es Ventas por Estado. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo le digo, mire, pero quiero que lo agrupe adicionalmente por ciudad? Mire, yo puedo agarrar ciudad, lo pongo arriba de estado y ahí vemos que es no adecuada mi información, entonces digo, no, no funciona. Tal vez pueda de que el gráfico sea el que no funcione, pero si nosotros movemos los datos, entonces ahí es donde podemos ir evaluando si la información es mejor presentada de esa forma o de otra. ¿Ok? Ahí usted puede ir evaluando. Si yo meto producto en leyenda, mire, yo tengo acá tres series de valores. Voy a moverlo un poquito. Vea. Lo que hice fue llevar producto a la leyenda de serie. ¿Ok? Para que se vea de esta forma. No sé si se alcanza a ver. Hagamos ese cambio, por favor. Sí. Muy bien. Ya está hecho. Perfecto. Observemos adicionalmente que, aunque yo tenga la columna de los totales generales, en el gráfico no se refleja. El gráfico solamente refleja el producto y el estado. Entonces, si yo quiero ver mi tabla, igual que el gráfico, en diseño de tabla dinámica podemos venir a quitar los totales generales para que solo me aparezca la información de esta forma. Mire. Y ahí Perdón. Tenemos la información. Hola. Okay. ¿Sí? ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde dice el qué? Para lo de los el cambio que el último cambio que hizo de los cambios totales. Ah, eso usted tiene que estar en la tabla dinámica y en diseño de tabla dinámica totales generales, desactivar para filas y columnas. ¿Lo encontró? Perfecto. Gracias. Muy bien. Cuando nosotros tenemos tres series de valores, para ese tipo de información podemos ocupar todo aquel gráfico que se crea a partir de un plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, si yo tengo eso, puedo venir y graficar tres series. En el gráfico circular, como ya les he comentado anteriormente, solo se puede mostrar una serie de valores. Ahora bien,
Adicional a eso, vea, tengo acá los estados, puedo seleccionar los que quiero ver, pero adicional yo le puedo poner a este una segmentación de datos, a mi tabla dinámica, me voy a ubicar sobre ella, analizar tabla dinámica y le vamos a decir insertar segmentación de datos. Damos clic. Pongámosle la segmentación por país y damos aceptar. Entonces, lo voy a mover para acá para que veamos cómo funciona. Ok. Entonces, si le damos clic a Colombia, vamos a ver solo la información de Colombia. Si le doy clic a España y así cada uno, mire. Puedo seleccionar dos. Y ahí nos va mostrando la información. El gráfico va variando según los datos que muestre en la tabla dinámica. ¿Ok? No importa si usted le pone una segmentación de la información que ya tiene acá. Por ejemplo, este es por estado. Puede poner una segmentación por estado. No hay ningún problema. Vea. Vengo acá, analizar tabla dinámica, insertar segmentación, marcamos estado y aceptar. Entonces, en esta, si yo le doy en Turquía, bueno, por el tipo de información no se va a ver, pero podemos cambiar el gráfico, ¿ok? Si vemos esto, por la información que tenemos ahí, no nos muestra el gráfico. Veamos cuál. Si nos va a funcionar, pongamos uno de barras, no, de columnas, vamos a verlo un poquito más ordenado. Vea, tenemos estos que van mostrando, vamos a ocupar el de las agrupadas 3D. Ya lo vamos a modificar, no se preocupe. Vamos a darle a aceptar. Entonces, usted puede venir acá y si yo marco uno. Ah, mire, este sí ya me es más funcional. Ok. Ya, entonces la bondad del gráfico dinámico es ese, que yo puedo seleccionar qué información ver en mi gráfico. Ok. Puede ver las opciones que tenemos. Ah, le voy a poner el último. Hágale los cambios. Y agréguele la segmentación, ¿verdad? No se preocupe. Entonces, ya sea un filtro o una segmentación de datos, mi gráfico se verá afectado. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, le voy a decir yo, mire, veamos, no, gráficos, perdón, la hoja 1, tenemos dos gráficos, ¿verdad? Y en la hoja 2 tenemos uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo gráfico. Vámonos a la ficha datos, donde me muestre el total de ventas por país y producto. Total de ventas por país y producto. Entonces, insertar tabla dinámica en una hoja nueva. Y acá, país, producto. Ventas. Cambiamos. Ahí está. Lo puedo dejar así o puedo llevar el producto o puedo dejar el producto, puedo llevar el país para allá.
ahí como usted lo quiera graficar. Y podemos ver cómo nos muestran los datos al momento de hacerle cambios en la estructura de la tabla. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla así. Sí. Perfecto, vamos a crear un gráfico dinámico. Vamos a ocupar este de columnas, mire. Recuerde que usted puede ir viendo todas las opciones que tiene y saber si su gráfico es compatible o no. Ok. Dijimos columnas, seleccionamos y aceptar. Observemos que aparte, su gráfico está dividido en tres secciones: Colombia, España y México. Entonces, podemos ver acá el diseño. En algunos se va a ver más la división que en otras. Vean. Creo que podríamos ocupar este. Observe que este no tiene escala de valores, pero en cada barrita tiene su valor. ¿Lo encontramos? Muy bien, entonces marquémoslo y cambiemos. Entonces, de pronto me puede decir, mire, ¿y qué pasa si yo muevo producto a leyenda? Mire mi gráfico, se modificó. O yo mando país a leyenda, mire, se modifica. Y adicional, tengo acá los filtros. Puedo marcar solo Colombia. Y voy a tener solo los valores de Colombia o solo España. Mire, mire cómo nuestro gráfico va cambiando según el país seleccionado. Puedo dejar los países tal y como los tengo. Y puedo venir a cambiar la parte del producto. Ah, mira, ahorita solo quiero ver el Wii. Entonces lo selecciono, le doy a aceptar. Y aquí estoy viendo solo los valores del Wii. ¿Sí? Aquí le acabo de poner todo de nuevo. Entonces observe según cómo esté distribuida la información, así es como se va a visualizar el gráfico. ¿Sí? Aquí en la parte del diseño de la tabla que hemos estado agregando en todos estos días, que es el diseño de informe, aquí sí esto no le va a afectar en cómo usted vea el gráfico. Lo que afecta en cómo se ve el gráfico es esta área acá, en los campos de gráfico, donde dice filtro, leyenda, categorías y valores. Eso sí modifica su gráfico. El esquema, no. Ok, entonces adicional, puede usted agregar ciudad como una segmentación de datos. Venimos acá a analizar segmentación de datos, ciudad, aceptar. ¿Ok? Recuerde que la información que usted va seleccionando es la que va a visualizar en el gráfico. ¿Sí? Póngale la segmentación. Incluso podríamos venir y colocarla
acá abajo, pero como estuvimos aprendiendo hace poco, ¿verdad? Alargadita. Vea. Entonces, yo voy a tener acá mi segmentación. Y si yo marco Guadalajara, mire, ahí está. Se ve como si fuera parte de la gráfica, aunque sabemos que no lo es, ¿verdad? Pero le da una vistosidad diferente. A nuestra pantalla. Borro y vuelve a aparecer todo. Con estos datos así. Usted me dice, mire, y si creo un gráfico circular, puede crearlo. Pero no le va a mostrar todas las series, solo muestra una. ¿Ok? Entonces, si yo vengo acá, estoy en la tabla y le digo gráfico dinámico, veo el circular, puedo yo marcar uno, no hay ningún problema. Pero, ojo. La información que me muestra acá no es muy confiable, pero si yo vengo y le digo que solo quiero ver PlayStation, entonces mire, me lo muestra para los tres países. Y observe que como el gráfico lo hice de la misma tabla de este gráfico, me afecta a ambos. Este lo voy a borrar. No se preocupe. ¿Ok? Si yo hago una modificación en mi tabla principal y tengo varios datos o varios vínculos, todo eso será afectado. ¿Ok? Tenemos hasta aquí ahorita. Sí. Muy Sí. bien, muy bien. Entonces, aprendimos que podemos mover nuestro gráfico hacia otra ubicación, pero aunque yo modifique mi tabla, me afecta. Tengo acá también que los gráficos circulares únicamente me muestran una serie de datos, una serie de valores. Porque yo puedo venir acá y mira, ay, voy a agregar ciudad en este punto. Entonces, ¿qué sucede? Ya me lo muestra por ciudad, pero no por país. Aunque yo me lleve país para otro lado, mire, ahí ya solo me muestra los países. Entonces, es de tener pendiente eso, o de tener el cuidado de saber qué información es la que nosotros queremos graficar, ¿ok? Y qué resultados. Ahora, en este, nuevamente, usted aquí en diseño de gráfico puede escoger alguno de los que ya están o puede venir a hacer los cambios que hemos estado aprendiendo a lo largo de las sesiones. Entonces, siempre todo gráfico le va a mostrar este signo más, que es el que le ayuda a modificar las partes o elementos del gráfico, donde tiene los ejes, el título del eje, las etiquetas. Mire, si yo quiero, puedo ponerle la tabla de datos de una vez
O sea, me puedo llevar el gráfico hacia otra hoja y ponerle la tabla de datos. Por ejemplo, este, el gráfico de barras. Me dice, mire, y a este le puedo poner yo tabla de datos. Mire, tabla de datos. Y los muestra en la parte de abajo. Para el gráfico de barras, tal vez no sea muy funcional, pero si yo se lo pongo, perdón, ¿en cuál estaba? Acá. Al gráfico de columnas, pueda de que sí. Entonces usted le puede poner esa información para que esté visible dentro del gráfico. Tenemos las líneas de la cuadrícula, las leyendas y tenemos acá también este, cada serie de valor. Podemos darle formato a la serie de datos. Mire, a la barrita azul, si la tienen azul, ¿verdad? Si no, si la tienen otro color, la primera. Le da clic derecho y luego dar formato como serie de datos. Entonces ve acá opciones de serie. Tengo que está cuadrado, pero tengo la opción de ponerle una pirámide completa, pirámide parcial, cilindro, cono completo, cono parcial. Cono parcial es que si no llega al límite superior, lo corte. Pero le vamos a poner cilindro. Igual al de naranja, igual al gris. Mire, que se vea así como está en pantalla. Cierro por acá. Entonces observe que tenemos los dos filtros, tanto por producto como estado. ¿Ok? De pronto usted me va a decir, mire, pero este yo lo quería por país y no por estado. Entonces usted mueve país y quita estado. O sea, usted puede ir haciendo los cambios, pero lo vamos a dejar en estado. Se ve más bonito, más grandote. Y usted va cambiando, mire. Y ahí va viendo los valores, las variantes. Pudimos hacer este cambio. Sí. Muy bien. Los demás pudimos hacerlo. ¿Alguien todavía no? Recuerde que ya con todos los cambios hechos de color, estilo y todo lo demás, puede venir y modificar la letra que está utilizando, el tamaño, el color. ¿Ok? Usted puede ir haciendo todas esas configuraciones. Incluso si le quiere poner negrita y que solo acá el título del gráfico lo vamos a cambiar, ¿verdad? Porque son ventas por estado y producto. ¿Ok? Sí, yo puedo hacer este más grande. Así. Entonces, acá en esta hoja como tal tengo tres objetos diferentes. Una tabla dinámica, segmentación de datos y gráficos dinámicos. Si usted observa, cuando selecciona uno, por ejemplo, selecciono la tabla dinámica, me aparecen las herramientas de tabla dinámica. Selecciono la segmentación. Me aparecen las herramientas de segmentación de datos. Lo vamos a cambiar color. Uy, ese no, este. Ok. Le vamos a cambiar el color a esta también. Este. Y si selecciono el gráfico dinámico, me aparecen las herramientas de gráfico dinámico
donde tengo los análisis de gráficos dinámicos que le puedo agregar segmentación, que ya la tenemos. Puedo crear conexiones de filtros que estuvimos viendo ayer. Tengo el diseño que ya aprendimos a trabajar con él y el formato que lo hicimos de forma diferente. Pero usted puede venir acá, seleccionar el cilindro y cambiarle el color y hacer todos los ajustes necesarios. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda al momento? No. Perfecto, entonces para dejar evidencia nomás, le pone su nombre en la hoja, en cualquier celda, hace su respectiva captura de pantalla y me lo comparte. ¿Ok? Entonces, cierre y conclusiones, ¿verdad? La mayoría ya terminó los evaluados y todo, entonces. Solo si alguien no lo ha hecho, laboratorio 19. Si usted ya lo hizo, solo me manda la captura de pantalla y listo. ¿Ok? Ahora, antes de podernos ir, cuénteme si hay alguna diferencia notoria entre un gráfico estadístico y un gráfico dinámico. ¿O es exactamente lo mío? En el gráfico estadístico no hay cambios. Aunque se cambie en la base, no hay cambio, no cambiaría en el gráfico. Okay. ¿Alguien más? Bien, Pati, me imagino que hace referencia a los filtros que estuvimos trabajando, ¿verdad? Las opciones que nos aparecen ahí y cuando marcamos solo lo que queremos ver. Ok, perfecto. ¿Y los demás? Ya habíamos ocupado los gráficos dinámicos y entonces ahí estamos. Bien. ¿Sí? Entonces no hay dudas. Y no entendió que fue estar ahí. Pensame que le dijeron que era lástima. Bien, ok, si no hay dudas, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Ya les voy a compartir el enlace de la sesión, ¿verdad? Y entonces quedamos para el día de mañana a la misma hora. Recuerde que es la última sesión. Así como hoy que estuvieron todos, así los espero el día de mañana y con las ganas de terminar. ¿Ok? O sea, terminar para pasar al siguiente nivel, ¿verdad? No que ya estén cansados y que ya no quieran saber de Excel, ¿verdad? Sino que terminar esperanzados o ansiosos para el siguiente módulo. ¿Ok? Entonces sería todo por ahora. Pasen feliz noche. Cuídense. Gracias, feliz noche. Gracias igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Nos Tendremos la misma vemos pizza. el día de mañana. Ok, José Manuel. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Katherine. Buenas noches, José. Buenas noches, Katherine. Descansen y nos vemos mañana. Finalizo para todos.